I el cert és que quan van triar la persona que després parlava després de mi, doncs vaig dir, jo diré poca cosa, perquè quan jo era estudiant, ell ja era adjunt de l'Hospital de la Vall d'Hebron. Em va fer una manometria perquè vaig entrar en un grup d'estudi quan es començava a fer manometries. I aleshores, res, seré dues pinzellades d'una de les patologies esofàgiques més prevalents amb la gent gran, que és la malaltia per reflux gastroesofàgic, i després desenvoluparà tot el que seria un update i les últimes novetats en tractament, abordatge diagnòstic i seguiment. Podem dir que amb la nostra població és una malaltia molt prevalent, és molt prevalent als països occidentals, de 10 al 20% i al 5% en Àsia, i té un impacte significatiu sobre la qualitat de vida relacionada amb la salut. El consens de Montreal va ser una reunió en la qual es van determinar tota una sèrie de claus i de punts que permetien definir què era la malaltia per reflux gastroesofàgic, i parlava que era necessària la seva definició, parlava que és una condició que es desenvolupa quan el reflux del contingut gàstric fa mal cap a l'esòfag, provocant molèsties i complicacions. Sense aquesta clínica no es pot dir que hi hagi malaltia. Per tant, és una entitat mòrbida que ha de complir almenys dos dels criteris, que són hi haver un agent etiològic, haver un quadre clínic amb signes i símptomes, o bé tenir alteracions anatòmiques consistents. Si és cert que amb els estudis clàssics sempre es parla que a mesura que anem fent anys, la severitat de la malaltia per reflux va disminuint, és a dir, la clínica disminueix, però en canvi, a partir dels 60 anys, les lesions de l'esofagitis són més greus en la gent més gran. Tot per què? Doncs fonamentalment perquè hi ha una incompetència, pel motiu que sigui, ja veurem després que hi ha múltiples causes, del que seria aquest dispositiu anatomofuncional, que seria l'esfínter esofàgic inferior, zona frontera en la qual intervenen diverses estructures i amb la qual la seva incompetència o manca de tancament adient provoca la malaltia per reflux. Aquest esfínter esofàgic inferior és la peça capdalt de tot aquest enrenou, és a dir, i per tant és important saber quines substàncies, aliments, hormones, etcètera, provoquen alteracions o modulen el to. Veiem aquí a la columna de l'esquerra que hi ha tots aquells que augmenten el to de l'esfínter esofàgic inferior i en canvi a la dreta els que disminueixen. Per tant, sí que té un abordatge geriàtric, perquè entre altres coses suposa un repàs i una conciliació de la medicació, perquè molts fàrmacs, com després veurem, alguns tan freqüents com els calci antagonistes o les benzodiazepines, que no tenien que ser a la nostra població però que els hi trobem, poden provocar trastorns de manca de to i per tant afavorir la malaltia. Hi ha tota una sèrie de factors de risc epidemiològics per la malaltia per reflux, com poden ser demogràfics, l'edat, és a dir, hi ha menys clínica, com hem vist, però sí que hi ha més lesió, el gènere masculí afavoreix la malaltia, la raça blanca, en els països occidentals hem vist que la prevalença és del 10 al 20%, les famílies que tenen més incidència de malaltia per reflux també provoquen més casos, hi ha factors ambientals com poden ser l'alcohol, el tabac, l'estrès, i factors relacionats amb la dieta com l'obesitat o la dieta rica en greixos, la xocolata, el cafè i la cafeïna. Són substàncies que poden disminuir el to de l'esfínter esofàgic inferior i, per tant, donar més malaltia, més clínica. Hi ha factors patogènics de la malaltia per reflux, com serien factors de motilitat, és a dir, la hipotensió de l'esfínter inferior, la relaxació transitòria, la dismotilitat esofàgica, factors anatòmics que afavoreixen aquesta incompetència, com seria l'hèrnia de hiatus, i factors nocius i o protectors, com el fet que pugui haver-hi migració de glàndules esofàgiques, moc esofàgic, hiperclorhídria, infecció per helicobacter pylori i el reflux duodenobiliar. Per tant, si tenim una hèrnia, com veiem aquí, ens trobem que hi ha una incompetència, per tant, l'àcid puja amb més facilitat i provocarà lesions a la zona esofàgica. Per tant, la clínica quina és? Hi ha símptomes que es diuen símptomes típics, que ja venien definits al consens de Montreal, que serien la piròsis i aquesta sensació com de regurgitació. Símptomes atípics, com poden ser l'odinofàgia, el cinclot,
els eructes seguits, les basques, els vòmits i el dolor abdominal. Hi ha un grup de pacients que són asimptomàtics i podem trobar-nos amb altres manifestacions extraesofàgiques que moltes vegades són més freqüents a la nostra població, com és el cas del dolor toràcic, que moltes vegades pot semblar fins i tot un dolor de característiques isquèmiques, les sibilàncies persistents per microaspiracions, les laringitis per refluxe i la tos. Es parla de que la malaltia per refluxe és la tercera causa de tos crònica després de l'asma i del degoteig retronasal. De la classificació de malaltia per refluxe segons el consens de Montreal, veiem això, que hi ha una sèrie de símptomes esofàgics, que són els simptomàtics, els símptomes amb lesió esofàgica, com serien l'esofagitis per refluxe, l'estenosis per refluxe, l'esòfago de Barrett i l'adenocarcinoma. I després tindríem síndromes extraesofàgics, que serien les lesions establertes, com són la tos, la laringitis, l'asma, inclús l'erosió dental. Per tant, ens hi trobem davant de l'iceberg, no? És a dir, hi ha molta clínica que passa desapercebuda quan la malaltia s'estableix, que no dona símptomes o que els símptomes són menys tinguts pel pacient, diu que, bueno, que no li fa tan mal. Hi ha una part mitja, que seria aquesta d'aquí, la qual sí que reporten al metge de capçalera, al metge de primària, que té símptomes de pirosi, i després ja apareix el que és la realitat, que és la probable lesió, incloent moltes vegades la disfàgia. Hem de fer diagnòstic diferencial quan estiguem davant d'una clínica semblant, que seria el diverticle de Senker, la gastroparèsia, mediada moltes vegades pels pacients diabètics, la colecistolitiasis, la malaltia ulceropèptica, la dispèpsia funcional, i una cosa que ens hi trobem molt urgent és amb la cardiopatia isquèmica. És a dir, el dolor toràcic retroesternal moltes vegades no és per causa de cardiopatia isquèmica, sinó és per un mal control simptomàtic, inclús un no diagnòstic d'aquesta malaltia. Sabem aquí que, en quant a la prevalença de la gent gran, diríem que a la persona gran de més de 65 anys no és més alta que la gent jove, perquè la clínica és molt menys simptomàtica, i això és una mica la crítica. És a dir, moltes vegades les enquestes poblacionals que es fan sobre molèsties de pirosis retroesternal queden artefactades fonamentalment perquè la simptomatologia és més baixa. Sí que hi ha més lesió, com hem dit abans, quan es fa l'endoscòpia, és més greu la lesió sobre la mucosa esofàgica, i sí que amb l'edat augmenta la necessitat dels graus d'esofagitis que poden portar-nos cap a l'endobraquiesòfag, que seria ja una afectació permanent de la lesió. Un estudi clàssic mostrava que, degut a les comorbiditats majoritàriament observades a la gent gran, que poden estar agreujades per factors com l'enlletament perllongat i per les malalties neurodegeneratives vasculars, la prevalença de la malaltia per reflux gastroesofàgic i d'esofagitis estan més elevades que en el 20% que parlàvem de la població general, i estarien entre el 48 i el 69%. Vull dir que realment, quan passem ja al perfil de pacient geriàtric, és a dir, més enllà del pacient fràgil, la incidència i la prevalença augmenten molt. És la clàssica diapositiva que parla d'això, que a mesura que passem dels 60 anys, doncs comencem a tenir una pirosis més baixa, menys clínica, però en canvi més lesió anatòmica. Tenia un estudi en el qual parlava d'això. Per tant, el paper preponderant de la unió gastroesofàgica està condicionat sobretot per l'aparició de relaxacions transitòries, i aquestes augmenten, i al tenir relaxacions transitòries el reflux també augmenta. Per tant, afavoreix també la malaltia. El sobrepès, com a factor predisposant, disminueix la pressió intraabdominal, i això pot provocar disfunció a la relaxació de l'estómac proximal i un alentiment del buidat gàstric i, per tant, augmentar la clínica. I també el fet que la hipotonia de l'esfínter pot afavorir el reflux passiu lligat a la feblesa de la barrera. Aquesta feblesa de la barrera es veu agreujada per fàrmacs com les benzodiazepines, com els neurolèptics i com els calciantagonistes. En el cas dels AINES el paper és controvertit, però certs estudis sí que parlen que podria augmentar el risc d'esofagitis i sobretot l'estenosis per reflux sostingut,
I s'ha de remarcar igualment la relativa alteració del peristaltisme esofàgic amb l'edat que contribueix a allargar el que seria l'aclariment d'aquest aine que reflueix. Per tant, el pacient ancià ens hi podem trobar també amb altres factors predisposants, com és el cas de l'aclariment, perquè hi ha reducció de la secreció salivar i, per tant, queda l'àcid més temps en contacte amb la mucosa esofàgica. De tota manera, tot i que tota la sèrie de factors predisposants, hi ha dos factors que sí que marquen i que són els que s'han de considerar particularment en el cas del pacient geriàtric, que seria la hèrnia de hiatus i la modificació de la sensibilitat esofàgica. A la persona gran, la hèrnia diafragmàtica és més severa en quant a tamany i inclús a lesió mucosa que a la persona jove, i està demostrat que suposa un allargament del clearance d'àcid i, per tant, una prolongació del temps de contacte de l'àcid amb la mucosa esofàgica i, per tant, més lesió. Més lesió, però no vol dir més sintomatologia. Per tant, és més freqüent la hèrnia de hiatus en gent gran i, a més, augmenta la prevalència amb l'edat. En quant a la sensibilitat, sí que hi ha una disminució progressiva de la sensibilitat visceral amb l'edat i, per tant, es reporta menys la clínica de dolor i de pirosis i, per tant, podríem dir que no només és a nivell esofàgic el contacte amb l'àcid que pot provocar la molèstia, sinó la distensió. La distensió fa que l'aclariment estigui disminuït. Per acabar, dir que sí que els casos de sagnat, les causes freqüents d'hemorràgia digestiva a la persona gran serien, veiem aquí que en blau, els de més de 80 anys sagnen més les esofagitis de la gent més gran i l'ulcus gàstric, i en canvi en el cas de l'ulcus odenal és al revés, és la gent jove la que sagna més. Per tant, per acabar seria això, comptar que més edat vol dir més lesió però menys clínica, abordatge de preguntar, reestudiar el pacient i veure si hi ha algun tipus de pèrdua de pes o que justifiqui que el pacient tingui menys ingestes, després treballar sobre tota la farmacologia que envolta els nostres pacients i retirar aquells fàrmacs que poden afavorir el reflux i també l'alimentació i mesures higiènico-dietètiques com el sobrepès. És això que hi ha en mans del doctor Fermín Meharin, que s'ha acabat d'explicar. Fantàstic. En realidad, la patología esofágica en el anciano es la misma que en el no anciano. Lo que ocurre es que la mayoría de las veces es más difícil de diagnosticar y más difícil de manejar por algunas cosas que ya nos ha dicho Josep y por otras que yo os explicaré. En realidad, hay que pensar en el reflujo gastroesofágico, pero también, como veréis después, en los trastornos de la motilidad, en causas inflamatorias que no siempre son por reflujo, que a veces son medicamentosas. Obviamente, las neoplasias son más frecuentes, y tenemos algunos trastornos que son mucho más específicos del anciano, como pueden ser los divertículos. Lo que no vale, en los libros antiguos hay un término que yo odio, que es el de presbiesófago. Es decir, no, este paciente traga mal porque tiene un presbiesófago. Perdón, el diagnóstico de presbicorazón o presbipierna no existe. Si a un paciente anciano le duele una pierna, habrá que buscar cuál es la causa, y si tiene una insuficiencia cardíaca, como están en el otro aula, habrá que buscar cuál es la causa. Es decir, si un paciente tiene disfagia, tiene dificultad para tragar, pierde peso, tose en exceso, tiene regurgitación nasal, hay que buscarlo. No se puede decir, bueno, se le ocurre, porque con sus años eso es normal. Simplemente recordaros esto. Un paciente que le cuesta tragar, que tiene regurgitación nasal, que tiene una regurgitación de comida después de cada comida y que es pequeña, pensar en el divertículo de Zenker. Muchas veces con una simple radiografía lo vais a diagnosticar. Recordar que el divertículo de Zenker es un trastorno motor. Lo primero que ocurre es que hay una alteración motora, una ausencia de relajación del músculo cricofaríngeo, del esfínter esofágico superior, y que secundariamente, por presión, por pulsión, se va produciendo el divertículo. De hecho, si uno quita solo el divertículo, pero no corta, no hace una miotomía del músculo cricofaríngeo, el divertículo vuelve a aparecer y la disfagia permanece. Acordaros de esto en ese paciente anciano que le cuesta tragar y que después de cada comida dice que suelta una bolita de comida porque no traga. Hablamos del reflujo, hablamos de la disfagia, pero en el anciano lo más importante es la disfagia orofaríngea. Y eso es lo más clásico, es por la alteración fisioneuronal que tiene por su evolución y porque muchos o algunos de ellos han tenido afectaciones neurológicas. Además, en primer lugar,
yo no quiero enrollarme sobre esto, la fase oral, tanto la preparatoria como la propiamente oral, pueden estar alteradas en el paciente anciano frágil. Alteración en la dentadura, dificultad en la deglución. Por lo tanto, eso, ese paciente que le cuesta tragar, que a veces le sale la comida por la nariz, que tarda, tiene que hacer una deglución fraccionada, que su familia dice que no come, no hay que forzarle a que coma. Lo que hay que hacer es hacer un estudio de esa disfagia orofaríngea para ver si la alteración es en la fase oral, en la fase faríngea o en la fase esofágica. Como os decía, el control neuronal de la deglución es compleja. Lo primero es la parte aferente. Y luego veréis cómo esto es importante, porque a veces con medidas muy sencillas se mejora esta disfagia en el paciente anciano. Es decir, lo primero es la percepción de la deglución. Después, el mensaje se manda al sistema nervioso central y luego las eferentes motoras. Esto con una cierta frecuencia está alterado en el paciente anciano, ya sean las vías aferentes, ya sea el centro organizador central, y muy especialmente el que ha tenido un problema neurológico, o bien cuáles son las eferentes motoras que no producen esa coordinación adecuada. No es infrecuente ver ese pobre paciente anciano que está en casa, que come poco, que se le sale la comida y que la familia, con toda la mejor voluntad del mundo, le va dando de comer y le va dando de comer y le va produciendo broncoaspiración tras broncoaspiración y acaba en el hospital repetidas veces porque no ha sido estudiada esa disfagia y porque justamente lo que hay que hacer es no darle de comer, sino estudiar por qué tiene la disfagia. Como os decía, y este es el problema fundamental en el anciano, la exploración es la videofluoroscopia. ¿Quiere eso decir que hay que hacer una videofluoroscopia en todo paciente que tiene una dificultad deglutoria y es anciano? No, pero sí que hacer una muy buena anamnesis para ver en aquellos en los que es necesario. Porque esta, sin duda, es la prueba Princeps, porque evalúa tanto la fase oral, pues eso sí, la propulsión posterior de la lengua es adecuada, si el sello glosoparatal se produce, si el paciente hace una deglución fraccionada y no solo es porque le faltan los dientes, es porque no tiene la adecuada propulsión para mandar desde la hipofaringe al esófago la comida y luego pues esto, ver si hay penetración, si hay aspiración. No quiero realmente extenderme con esto, pero sí deciros que ese paciente que tiene ese problema, con una videofluoroscopia se establece el diagnóstico y se pueden ver pues diferentes niveles. Si lo que ocurre es que hay un residuo faríngeo que el paciente no es capaz de propulsar hacia el esófago, si ya empieza a haber una penetración laríngea, pues si verdaderamente lo que ocurre es que el paciente tiene una alteración en la deglución y hay aspiraciones. Y nuevamente, estos pacientes que acuden con infecciones respiratorias repetidas a urgencias, en ocasiones lo que ocurre es eso, es que tienen aspiraciones repetidas porque tienen alteraciones deglutorias. Desde el punto de vista práctico, ¿hay que mandarlos todos a hacer una videofluoroscopia, hacer un estudio complejo? Bueno, pues depende de la severidad. Si hay aspiración, sí. Si hay neumonías de repetición, sí. Si hay pérdida de peso, sí. Si hay alteraciones en la nutrición, sí. Pero en otras ocasiones, el tratamiento inicial es relativamente fácil. Estos pacientes tienen siempre una mayor disfagia y una mayor dificultad con el contenido líquido que con el sólido. Por lo tanto, el primer paso es incrementar la viscosidad del bolo, ¿no? Utilizar espesantes, porque es eso, es las galletas se las toma bien, pero cuando le damos el café empieza a toser. Vale, hay que espesar el café. No, vamos a darle sopita. No, no le dé sopita. Dele espesantes para que no ocurra esto. Reducir el volumen y luego esto es importante, el aumento de la palatabilidad. Cuanto mayor es la percepción, más se disparan los receptores aferentes que van a mandar la señal de que eso se contraiga. Es decir, utilizar sal, utilizar limón. Por ejemplo, hay algunos estudios que con capsaicina, que es el derivado de la pimienta, aumenta la percepción y eso mejora la conductibilidad neurológica y asimismo la contractibilidad de los músculos que favorecen una mejor y más normal deglución. Luego, por ejemplo, también a veces, basta con decirle al paciente que degluta con una flexión cervical. Eso mejora el sello y disminuye el riesgo de aspiración. Es decir, con maniobras muy sencillas pueden mejorar. Ese paciente que realmente tiene una alteración neurológica, que tiene aspiraciones continuas,
pérdida de peso puede llegar a necesitar una gastrostomía, pero como es lógico y natural, para llegar aquí hay que haber hecho todos los estudios necesarios y haber probado todas las maniobras posibles antes de llegar a un tratamiento tan agresivo. Lo que os decía, ¿los trastornos de la motilidad esofágica son más frecuentes en el paciente anciano? Pues sí, sí que lo son, pero por eso merecen el estudio siempre que un paciente dice, se me queda parada la comida, no puedo tragar, tengo una impactación. Eso no es solamente propio de la edad. Y me había dicho el doctor Martos que hablase un poco del diagnóstico. Bueno, el diagnóstico para la alteración motora esofágica fundamentalmente es la manometría esofágica, ver cuál es la capacidad contráctil que tiene el esófago y cuál es la capacidad que tiene también de relajarse. Bueno, pues aquí tenéis, se introduce una sonda por la nariz y se miden los movimientos. Antes se hacía así, se veían las ondas, se veía cómo se relajaba el esfínter. Ahora se hace con un sistema que es mucho más sencillo, mucho más objetivo, manometría de alta resolución. Esto es cómo se mueve el esófago, esto es bla, 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 va de arriba para abajo, se mueve y aquí tenemos el esfínter que se ha relajado. Bueno, pues es una excelente prueba para aquel paciente que lo necesite, que es el que verdaderamente tiene una disfagia. Porque aquí realmente un esofagograma os ayudará poco. Y lo que veis, por ejemplo, aquí es una motilidad normal, veis cómo se mueve muy bien el esófago, y un esfínter que es bastante normal. Aquí vemos un esfínter que no se relaja, que tiene una presión muy alta. Sí, pero aviso, pacientes que pueden parecer que tienen un trastorno motor esofágico o tener una acalasia, en el anciano nunca hay que olvidar que puede ser un trastorno motor secundario, es decir, secundario a un adenocarcinoma del esófago. Nunca diagnosticar un trastorno motor esofágico sin haber excluido por completo que eso no es una neoplasia. No sería el primer paciente que va a cirugía o que se hace una dilatación esofágica pensando que tiene una acalasia y es una acalasia secundaria. Por encima de 60 años, siempre pensar que puede haber un adenocarcinoma por debajo. Hacer una endoscopia y un TAC esófago abdominal, porque a veces el adenocarcinoma está por debajo, no se ve bien, y es el que produce la alteración motora. Y no hay que meter la pata ni tampoco meter el tubo. Antes hablábamos de reflujo gastroesofágico. Bueno, ¿cómo se diagnostica? Bueno, pues mediante pHimetría, pero realmente yo creo que las técnicas tienen que ser tanto menos frecuentes y menos invasivas cuando aumenta la edad del paciente, por lo tanto hay que ser muy selectivos. No todo paciente que tenga reflujo hay que hacerle una pHimetría y mucho menos en el paciente anciano. Pero si uno tiene dudas, porque realmente tiene una tos que es de origen desconocido, tiene fenómenos de broncoaspiración, si hay dudas y no ha habido una respuesta adecuada, lo primero es hacer una prueba terapéutica, y no ha habido una respuesta adecuada, la pHimetría esofágica, que consiste en colocar un electrodo por encima del esfínter y medir durante 24 horas el ácido que hay, pues es la mejor de las técnicas. El paciente se va a su casa con su aparatito puesto, vuelve a las 24 horas, vuelven todos porque esto tiene muy mala salida en el mercado negro, realmente se están muy poco codiciados. Y luego cuando vuelve, pues analizas en 24 horas cuál ha sido el pH. Este es pH por debajo de 4, esta es una pHimetría súper normal en que hay muy poquitos episodios de reflujo. Y durante muchos, muchos, muchos años nos fiamos de esto. Hacíamos pHimetrías, veíamos cuál era el ácido que subía desde el estómago hasta el esófago y decidíamos si el paciente tenía un reflujo patológico o no lo tenía. Y era muy útil y realmente estábamos en parte de la verdad. Y digo que estábamos solo en parte de la verdad porque se sabe que no solo es el reflujo ácido, sino el reflujo no ácido el que también daña el esófago y sobre todo el que también produce síntomas. Por lo tanto, en ocasiones cuando hay un paciente que o bien tiene muchos síntomas, que no responde a los inhibidores de bomba de protones, que realmente tiene una esofagitis, bueno, pues a lo mejor es que su reflujo no es solo ácido, sino que hay reflujo no ácido. Y entonces se utiliza otra técnica, que es la pHimetría combinada con impedanciometría. La impedanciometría lo que mide es resistencia a través del esófago. Bueno, lo que te permite es que mides todo lo que refluye. Aquí hay unos puntitos que miden pH ácido, pero hay otros que miden pH alcalino. Incluso puedes medir el tránsito de gas. Nosotros también lo utilizamos para pacientes que tienen un excesivo tránsito de gas, que tienen aerofagia o eructadores compulsivos.
Pero bueno, lo que te permite esta impedanciometría de 24 horas es medir reflujo ácido, reflujo no ácido, todo tipo de reflujo. Y a veces te llevas la sorpresa de que el reflujo no es ácido y no es muy importante, pero sin embargo el reflujo no ácido sí que es importante y eso se trata de otra forma. De hecho, cuando comparas los datos, y estos son episodios de reflujo en cualquiera de los estudios, pues claro, obviamente siempre hay más reflujos con impedancia que con pHimetría, tanto a nivel distal como a nivel proximal, claro, porque aquí estás mirando no solo los ácidos, sino también los no ácidos. Y eso tiene unas implicaciones incluso a veces quirúrgicas, porque el tratamiento farmacológico para el reflujo no ácido no es muy buena. Y antes nos hablaba Josep eso del paciente anciano. El paciente anciano es un paciente complejo para todo, pero la enfermedad por reflujo también lo es, porque eso justamente lo que él nos contaba. Hay más esofagitis y menos síntomas. Tiene cambios en su farmacocinética y en su farmacodinámica, comorbilidades y tratamientos que inducen el reflujo o que condicionan la eficacia de los fármacos, algunas circunstancias psicosociales, y luego eso lo sabéis vosotros mejor que nadie, que el cumplimiento del tratamiento pues a veces es muy difícil. Luego os enseñaré pues unos datos que realmente me parecen interesantes. Y luego todo esto se multiplica por 100 en el paciente que está acostado. Este es el reflujo nocturno, pero bueno, en realidad es el reflujo cuando uno está en decúbito. Todo se altera el aclaramiento esofágico, hay mayor tiempo de residuo ácido en el esófago, hay menos flujo salivar, hay una disminución del reflejo de la tos. Todo esto pues lo hace más complicado en ese paciente anciano que además está encamado. Josep lo ha explicado muy bien, pero es esto, siempre hemos pensado que reflujo era exposición ácida y que los síntomas dependían solo de la exposición ácida y del grado de esofagitis, y ahora sabemos muy bien que no, que esto es el balance entre la cantidad de ácido que sube y la sensibilidad que tiene cada uno. Hay gente joven, mayor o normal, que tiene una hipersensibilidad esofágica y que con pequeñas cantidades de ácido tienen muchos síntomas. A eso se le llama pirosis funcional. Y lo contrario ocurre en el paciente anciano, que a veces tienen una importante exposición ácida, pero que como su sensibilidad es pequeña, tienen escasos síntomas. Eso yo creo que él lo ha explicado muy bien. Simplemente, yo os quería enseñar un ejemplo que no es de reflujo gastroesofágico, sino que es de la prevalencia de dolor torácico de origen esofágico de acuerdo a la edad. Y como veis, por encima de los 60 años, la prevalencia disminuye. Y no disminuye porque disminuyan los factores de riesgo, disminuye porque la sensibilidad esofágica es menor y estos pacientes lo perciben menos. En cuanto al tratamiento, ha evolucionado a lo largo del tiempo, pues hasta no hace muchos años, pues solo teníamos la dieta, los antiácidos. Claro, cuando yo te hice la pHimetría yo era adjunto, pero es que pocos años antes habían salido los bloqueantes H2. O sea, yo vi cuando salió la ranitidina y aquello fue realmente un bombazo, y la famotidina. Y luego llegaron los inhibidores de bomba de protones que todo lo arreglaban, que todo lo mejoraban y que luego podemos discutir porque ahora están tan denostados. Pero realmente parecía que se había acabado la enfermedad por reflujo gracias a los inhibidores de bomba de protones. Y ahora que digo que hay esa controversia, que luego podemos hablar sobre inhibidores de bomba de protones, inhibidores de bomba de protones, no. Lo que no hay que olvidar es que la potencia antisecretora depende absolutamente de cuál sea el fármaco. Aquí están los antiácidos, aquí están los inhibidores de bomba de protones más modernos, los medianos, la ranitidina y famotidina. Es decir, ciertamente los más potentes son los inhibidores de bomba de protones y la respuesta va a estar condicionada por esto. Y luego balancearemos la necesidad o no, o los riesgos o los efectos adversos. Pero nadie puede comparar antiácidos, ranitidina con inhibidores de bomba de protones porque su potencia es muy, muy diferente. ¿Y cuál es el mejor de ellos? Pues la diferencia es muy pequeña, aquí tenéis todos, omeprazol, lansoprazol, rabeprazol, esomeprazol. Realmente las diferencias son muy escasas y luego pues de acuerdo, sí que hay algunos pacientes que realmente mejoran más con unos que mejoran más con otros, pero en la mayoría de los casos pues depende más de la relación costo-eficacia que de otra cosa. Pero el problema no es ese, el problema es que luego nos dimos cuenta de que los inhibidores de bomba de protones no lo curaban todo. Y de hecho hay diferentes estudios en los que cuando das a la dosis estándar, omeprazol 20, pantoprazol 40, rabeprazol 30, cuando tú lo das a la dosis adecuada durante 8 semanas, la respuesta clínica es completa
en un 60% de los pacientes, parcial en un 25% y no hay respuesta en un 15%. Por tanto, tienes un 40% que no les has curado del todo, de tal forma que no son tan buenos. Y eso es por los mecanismos de sensibilidad, por el reflujo no ácido, por esas características que hemos hablado antes. Y lo mismo, ¿qué es más difícil, tratar cuando hay inflamación o tratar cuando no hay inflamación? Pues mira, hay mejor respuesta en el reflujo con esofagitis erosiva que cuando no hay. Es decir, si alguien tiene pirosis y la endoscopia es normal, tiene menos posibilidades de responder a un inhibidor de bomba de protones que si tiene una esofagitis grado C o grado D. O sea que a veces es mejor tener una esofagitis que no tenerla, porque tu respuesta va a ser mejor. ¿Por qué? Porque aquí nuevamente esos otros factores, especialmente la hipersensibilidad visceral, va a ser la que va a condicionar los síntomas y no solo el ácido que sube. Por lo tanto, no es tan fácil como parecía. No es, tengo ardor, doy un inhibidor de bomba de protones y el paciente va a mejorar. Y todavía es más difícil en el paciente anciano. Porque depende de muchas cosas la respuesta terapéutica. De la enfermedad, del paciente, depende mucho del médico y también depende en parte del fármaco. ¿Por qué depende de la enfermedad? Antes hablábamos, hay síntomas, no es contrario, hay síntomas típicos y atípicos. Cuanto más típicos son los síntomas, mejor será la respuesta. Si tengo un ardor que me sube, fenomenal. Tengo un agrior, tengo náuseas, tengo digestión pesada, mala respuesta. Si es nocturno, peor que diurno. Si no es erosivo, peor que erosivo. Si el reflujo no es ácido, peor que el ácido, porque no tenemos fármacos tan buenos. Del paciente, muy importante. Si es anciano, peor respuesta. Si es obeso, peor respuesta. Y depende también eso de las comorbilidades y de los tratamientos que esté haciendo. Pues eso, paciente que toma antiinflamatorios, que toma anticolinérgicos, que toma fármacos antihipertensivos, favorecen el reflujo. Y ahí vuestra labor es fundamentalísima para seleccionar los que se pueden quitar, los que no se pueden quitar o los que hay que cambiar por otro. Depende del médico. La peor respuesta al reflujo es la del paciente que no tiene reflujo. Y me explico. Ese paciente que dice, tengo un amargor en la boca, no va a responder porque eso no es reflujo. Me quema la lengua, eso es un síndrome de lengua ardiente, no va a responder. Tengo las digestiones pesadísimas, no va a responder a un inhibidor de bomba de protones. Y eso es muy importante. A nosotros nos llegan muchos, pero muchos, muchos pacientes para hacer una pHimetría que no tienen reflujo, que les preguntan, bueno, ¿y tiene usted ardor? No, ardor no es. Las encías. ¿Cómo las encías? Sí, me queman las encías. Eso no es reflujo, no va a responder, eso va por otro camino. Por eso es tan importante el diagnóstico. También son los consejos. ¿Cuándo tiene que tomar el inhibidor? Tómelo usted antes, tómelo 10 minutos antes. Si el reflujo es nocturno, tómelo antes de la cena, no antes del desayuno. Duran 16, 18, 20 horas, no duran las 24. Si el reflujo es nocturno, no les va a llegar. Mejoras dando la prescripción por la noche si el reflujo es nocturno. Y luego el cumplimiento. Bueno, vosotros sois los más expertos en el cumplimiento de todas las especialidades. O sea, el que se crea que el paciente hace en su casa lo que tú le has dicho, vamos, es de una ingenuidad absoluta. Y luego el fármaco. Pues eso hay que mirar que, lo que decíamos, pues que sea eficaz, que sea seguro y cuáles son sus características. Y eso dependerá. Y algunos se podrán aguantar con bloqueantes H2, pero otros van a necesitar inhibidores de bomba de protones. Este es un estudio muy sencillo, muy tonto, pero súper interesante. Es 84 pacientes con reflujo, en los que transcurridos 30 días se mira cuántos días se han tomado la medicación. Bueno, pues aproximadamente un 60% se lo tomaron todos los días, pero mirad que hubo casi un 20% que de los 30 se lo tomaron entre 1 y 3, y muchos que se tomaron 4, 6, 10 días. Doctor, a mí es que este medicamento no me... Pero este seguro que fue ahí a su médico y le dijeron, pues no me ha mejorado. No te mejoras, te lo has tomado 4 días. Y nosotros pensamos que lo ha tomado todos los días y que realmente ese fármaco no funciona. Hay que ser súper rigurosos y explicarles, le va bien, no se preocupe, no tiene efectos adversos, le ayudará, tómeselo todos los días, apúnteselo. En el paciente anciano también hablábamos antes, esto es menos frecuente en el joven, pero bueno, también las esofagitis medicamentosas, no todo el reflujo, los antiinflamatorios, las tetraciclinas, la doxiciclina, ese paciente que llega con un dolor, con disfagia, y al final te dice, fui al dentista, me cambiaron o me quitaron un diente porque me tenían que poner una prótesis y unos no sé qué, y los dentistas dan muchas tetras.
dando doxiciclina de antetras, y eso hace unas úlceras esofágicas, porque si el paciente tiene una alteración en la deglución, como se te quede la doxiciclina en el esófago, no te la hayas tomado de pie con bastante agua, se te queda ahí y te hace unas úlceras esofágicas que duelen a rabiar. El alendronato, lo sabéis, el cloruro potásico, el sulfato ferroso, muchos fármacos que toman pacientes ancianos y que pueden dañar la mucosa esofágica. El tratamiento lo sabéis, yo no lo voy a repetir, los antiácidos, los antagonistas H2, los inhibidores de bomba, los procinéticos. ¿Ayudan los procinéticos? En realidad al reflujo ayudan poquito. Lo que pasa es que es frecuente que se asocie reflujo y dispepsia. Mucho paciente que tiene ardor también tiene digestión pesada, me hincho. Y entonces, sí que aumentan un poco la presión del esfínter. Pero en realidad lo que hacen estos, que hay que tener en cuenta sus efectos extrapiramidales, no con domperidona, pero sí con nosotros en el paciente anciano, lo que hacen es que mejoran la función gástrica y por eso mejora también un poco el reflujo porque vacía mejor el estómago. Y luego algunos otros con efecto barrera. Rara vez, si no hay hernia de hiato, la hernia de hiato grande es una, con anemia, paciente anciano, es una clara indicación de cirugía, pero con hernia grande, si no, raramente vamos a precisar de la cirugía. Y otra cosa que se nos había pasado, porque esto del reflujo parecía mucho más sencillo, es que no solo es el ácido que sube, no solo es la sensibilidad, sino que también es cómo funciona la mucosa como barrera de protección. Y de hecho, hay muchos estudios que demuestran que en los pacientes con reflujo se abren las uniones intercelulares, lo que se llaman las time junctions, se abren, permiten el paso de ácido y por eso se producen más síntomas. Entonces, hay fármacos que lo que pretenden justamente es mejorar la mucosa esofágica. Y aquí está pues, la combinación de ácido hialurónico y de sulfato de condroitina, que son dos sustancias muy comunes que se han utilizado en montones y montones de patologías, ¿no? Pues lo que hacen es proteger la mucosa y el ácido hialurónico lo que hace es la reparación pues, de aquellas zonas ulceradas que puede haber en el paciente que tiene reflujo. Y bueno, pues lo que se pretende es favorecer la mucosa esofágica. ¿Hay datos? Sí, hay ensayos clínicos aleatorizados. Este es un estudio con Ciberel, con ácido hialurónico y condroitin sulfato versus placebo en pacientes con esofagitis no erosiva. Acordaros que la respuesta es en esofagitis no erosiva. Y aquí es solamente o eso o placebo, o Ciberel o placebo. Y veis como la respuesta sintomática completa es de un 52% versus a un 12%. O sea que realmente si tú mejoras funcionamiento mucoso-esofágico, mejoras los síntomas del paciente con reflujo gastroesofágico. Y este, en Alimentary Pharmacology and Therapeutics, que es una revista de digestivo de mucho prestigio, justamente en este año, en el 2017, se ha publicado otro estudio multicéntrico, randomizado, doble ciego, con muchos pacientes, con más de 150. Y en este caso lo que hacen es, si añadir un protector mucoso al inhibidor de bomba de protones, mejora los resultados que cuando usas solamente el inhibidor de bomba de protones. Y realmente, nuevamente, los resultados, si solo inhibidor de bomba de protones, mejoría total sintomática, 32%, y cuando añades un protector mucoso, obtienes mejores resultados. A mí esto me parece interesante en el paciente anciano justamente por eso, ¿no? Porque están alterados su capacidad de aclaramiento, también la capacidad de respuesta mucosa. Me parece que en ese paciente que no responde, sí que es una buena alternativa. Yo creo que esta era mi última diapo. Y si nos queda tiempo para preguntas, yo estaré encantado, porque seguro que hay cosas de esas de pacientes específicos que tenéis vosotros o cosas de esas. ¿Te subes? Una pregunta, el café al final. ¿Encendemos luces? Interesante la posibilidad de disponer de alguna herramienta más, ¿no?, el arsenal terapéutico, Fermín, el hecho de que podamos ir un poco más allá de los inhibidores de la bomba de protones, ¿no?, que era un poco, ¿no?, la frontera donde nos quedábamos. Yo sin ninguna duda, me parece que siempre es bueno tener más opciones terapéuticas. No obstante, y lo digo porque es... alguien lo está pensando o muchos lo estáis pensando, me parece absolutamente excesivo
la crítica que han recibido los inhibidores de bomba de protones durante los últimos años. Acordaros que omeprazol apareció en el 84, estos estudios han aparecido 25 años después y en muchas ocasiones no han sido confirmados. Los metaanálisis no confirman prácticamente en ninguno de los casos ni osteoporosis. Con clopidogrel claramente quedó marcado que no lo era. Sí que aumenta algo gastroenteritis, infecciones respiratorias, está súper en duda. Vitamina B12 la baja, pero no hay datos de que produzca demencia, tal y como se dijo. Me parece que ha habido bastantes luchas comerciales y sigo pensando que inhibidor de bomba de protones, lo que pasa es que era excesivo, todo el mundo tenía un inhibidor de bomba de protones. Yo creo que ha sido una buenísima llamada de atención para seleccionar el paciente que los necesita, pero no son ningún veneno y tienen una indicación súper importante en el paciente con reflujo grave. Lo que sí que estoy de acuerdo es lo que decías, es que la eficacia de los mismos, los inhibidores de bomba de protones, viene a ser casi la misma, ¿no? Y que sí que es más individualizar el tratamiento, porque sí es cierto, y supongo que a todos os pasa, que en la experiencia clínica del día a día, diría que casi cada paciente tiene su inhibidor de bomba de protones. La mayoría funciona con omeprazol, pero hay otros pacientes que no controlan los síntomas. Sí, su metabolismo es diferente. Bueno, el metabolismo del fármaco y el metabolismo del paciente también es diferente. Y hay algunos que realmente responden con uno y con otro no. Lo que sí que hay datos, por ejemplo, es de que una mayor potencia inhibidora mejora la erradicación del Helicobacter pylori. Ahí sí que hay datos. Ahí no vale utilizar omeprazol 20. Ahí tienes que utilizar o doble dosis mañana y noche, o esomeprazol o rabeprazol 40, pero ahí sí que hay datos que demuestran que para erradicar el Helicobacter, cuanto más potente es la inhibición ácida durante esos 10-14 días, mejores resultados se obtienen. ¿Una pregunta? A mí lo que me parece más interesante o más así para vosotros es el paciente con disfagia orofaríngea, el paciente anciano ese que se atraganta, que es ese... Yo me acuerdo de recibir en urgencias una vez una monjita de estas mayores que siempre viene acompañada por una monjita jovencita, ¿no? Y decía, ay, es que no come, la monjita no come. Y yo no hago más que darle sopita con fideos. Le hicimos una radiografía, tenía un pulmón lleno de sopita con fideos. Había un comentario de unos congresos que dijeron, mata más la sopa con fideos. Que otras sí, patologías, ¿no? Por eso es, no le dé usted de comer, llévela al médico para que la estudien, que la está interfase, pasando, está la pasando interfase, algo. Claro. Por más la interfase, ¿no? Que no sea una, cuando hay una disfagia establecida, que no sea una textura homogénea, ¿no? Claro. Bueno. Los criterios para añadir inhibidores con antiagregación y anticoagulación, que es muy frecuente. Bueno, los primeros estudios que aparecieron con clopidogrel luego realmente no se confirmaron. Hubo un llamado en los que además solo había habido indicios con omeprazol y por lo tanto con esomeprazol, porque es el primo hermano, el isómero. Pero nunca se estableció que no pudiesen utilizarse rabeprazol o pantoprazol. Y eso realmente ha caído un poco en el olvido. Realmente no existe contraindicación para utilizar antiagregantes con inhibidor de bomba de protones. No es obligatorio utilizar ranitidina. Pero bueno, si uno se quiere cubrir en salud, puede utilizar rabeprazol o pantoprazol. Pero realmente eso es un llamado de la agencia del medicamento, pero sin mucha base. Pero quizás lo que preguntabas es cuándo se ha de poner el, ¿no? El IBP, cuando tú antiagregas, ¿cuándo has de poner el IBP? ¿En qué caso? Eso me creo que en el caso del ácido salicílico. Siempre, claro. Siempre. Sí. Y en nosotros, ¿no? En nosotros, en los antiagregantes no, en los que tienen efecto antiinflamatorio, claro. Sí. Iba por ahí, ¿no? Sí, perdón. Vale. Pues en ácido acetil salicílico sí. Acordaros que dosis bajas en el paciente anciano favorecen el riesgo de hemorragia y que los estudios demuestran que ranitidina disminuye el riesgo de hemorragia gástrica pero no el riesgo de hemorragia duodenal. Y además es eso, en ese paciente anciano, yo no sé, o sea, no sé.
Si tenía la osteoporosis, ya la tiene. O sea, a mí me parece que asumir riesgos de un inhibidor de bomba me parece que es más el beneficio que el riesgo, el que lo necesita. No por ser anciano no es una indicación de inhibidor de bomba de protones, no, pero otras patologías sí. Que un poco sería por eso, ¿no? O sea, tú cuando repasas medicación, sobre todo en el entorno residencial, pues todos llevan su inhibidor, todos llevan su paracetamol 1 gramo cada 6 horas. Claro. No sé por qué, ¿no? Cuando... Hace 10 años iban con 650 y si necesitaban, llevaban todos de serie, ¿no? Con el... Yo creo que el gran error ha sido el llamarle el protector, ¿no? Porque el protector dice, no, como toma una estatina, como protector, pero una estatina, no. Como toma un antihipertensivo, no. O sea, no, ¿es el protector de qué? ¿No? Es el protector de gastroerosivo, pero no de otras cosas. Y hay quien lo necesita y hay quien no lo necesita. Una pregunta. Gracias por la exposición. Quería saber las indicaciones del Cibedel, del ácido hialurónico y el sulfato de condroitina. Yo no tengo ninguna experiencia en esto y quería saber si se añadía a los procinéticos, a los IBPs, cuándo lo utiliza. Pues en ese paciente que tiene síntomas a pesar de estar con inhibidor de bomba de protones, en el paciente que tiene una... es decir, es un protector mucoso. En el paciente que tiene una esofagitis farmacológica, en el paciente que tiene molestias esofágicas altas a pesar del inhibidor de bomba de protones, porque en ocasiones el inhibidor no tiene una acción aquí y lo que tiene pues es lo que hace es recubrir mucosa, no tiene otra acción, es un efecto súper sencillo. Bueno, sí, más que citoprotector, es la misma acción que hacía el sulfato, ¿no? Sí, recubre, pero no es como prostaglandinas que tenga un efecto de protección a nivel metabólico, sino que... Superficial, sí, es algo parecido a lo que podía hacer sucralfato, pero con una mayor capacidad de adhesión. De todas formas, es una pena que no haya sucralfato ahora, porque también era un fármaco que era realmente muy bueno y estamos desde hace ya 2 años sin sucralfato en el mercado. Yo creo que para ese paciente con úlceras esofágicas que no mejora sintomáticamente, esa es la indicación fundamental de Cibedel. Bueno, pues hemos conseguido llegar todos aquí, porque menuda mañana ha sido de tráfico espantoso. O sea que muchas gracias por la asistencia. Gracias.